Destrucción de la carne, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. La reducción de fieles nos afecta a las misas, a los actos, pero hay que pensar que es para bien, porque todos tenemos que poner de nuestra parte para que este virus pare.